le hacemos acompañamiento de manera permanente a las comunidades indígenas y sobre todo a víctimas del conflicto armado. Como maestra siempre ha habido un compromiso social de responderle no solo a los niños y niñas, sino también a la defensa de la educación pública. Desde los 15, 16 años en el activismo comunitario. Bajo los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía. Entonces se ha agudizado mucho más la situación de derechos humanos. Las lideresas especialmente sufren de amenazas, sufren de diversos maltratos, por supuesto de homicidios también, y de una discriminación sistemática. Uno acude a las instituciones y lo que hacen la mayoría de las instituciones es desestimar esas amenazas. De hacernos seguimiento, desde hacernos señalamiento, ataque por redes sociales, a través de panfletos de amenaza de grupos paramilitares y la estigmatización institucional hacia las organizaciones, hacia las mujeres específicamente. Mi familia, mi compañero, sí, él ha tenido amenazas, atentados, intentos de secuestros de las niñas tuvimos nosotros. Me intentaron asesinar en Llorente.